joven de nombre Luis Jiménez Lozano compartió por medio de su Facebook la historia de un perrito pitbull que vivió una aventura de película. Y es que el amigo peludo, que provenía del estado de Hidalgo, viajó solo como pasajero de autobús alrededor de 50 kilómetros. Todo comenzó en la localidad de Tepatec, cuando el lomito se infiltró de forma escurridiza entre los pasajeros en la terminal y luego de abordar sin mayor problema procedió a sentarse en un asiento del lado de la ventana para poder ver el paisaje. El chofer, al percatarse de su presencia y preguntar por su dueño, notó que nadie lo reclamó, por lo que al intentar bajarlo y ver que se resistía, optó finalmente por continuar el viaje con el perrito a bordo de la unidad, siempre junto a la ventana observando el camino. Cuando llegaron a la central de autobuses de Pachuca, fue el último en descender de la unidad, según indicó Luis. Luego de verlo desorientado en la central, una persona identificada como Areli lo resguardó en su vivienda y finalmente dio a conocer que gracias a las redes sociales su familia ya había acudido a recogerlo y que la mascota ya se encontraba con su familia.